El jefe de Estado enfatizó que no es cierto que el gobierno nacional sea enemigo de los trabajadores, de los jóvenes, de los pensionados y de la clase media del país. Con muchas mentiras con las cuales se quiere llamar a la agresividad del pueblo colombiano, yo lo que les quiero decir a todos mis compatriotas, reflexionemos por un instante como país y démonos cuenta que es unidos. Pensando en más Colombia, como nosotros podemos resolver las diferencias. Refiriéndose a la gran marcha que se está promoviendo para el 21 de este mes y que busca paralizar el país, el jefe de Estado señaló que le preocupa que traten de promover el incendio de la sociedad con base en mentiras. Los problemas de Colombia no se resolverán todos en un solo periodo presidencial, ni en dos ni en tres, pero las cosas tienen que empezar a producir esos cambios sobre la base de ser constructivos con el país. Este paro fue convocado desde comienzos de octubre por el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales obreras. Al llamado se han unido numerosas organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas que ven en el paro nacional la posibilidad de reclamarle al actual gobierno por la situación que afronta el país.